attention. What's up? This is Ashanti. The New Music Authority. The New Music Connection. The best mix of music. Radio. Studio. One. That's it, darling. Do it. Your. Activate computer file. Access hit music. Search today's hit music. The Hair Club for Men with Melanie Vaughn. Yeah. It's kind of like that. Bienvenidos. Bienvenidos a esta sección. Si usted tiene problemas cardíacos, favor detenga esta grabación. Y estando en la carretera, oyes un bip bip. Ten la seguridad que se trata de ti. Y si intenta seguirme, te va a anochecer. Pues si es peroso, yo se me puede comer. Corre camino, más veloz que un guerrero. Corre coyote, ya no sabe ni qué hacer. Corre coyote, tú lo vas a enloquecer. Y en el desierto, no vas a matar. Hey, ¿qué fue? ¿Qué más? ¿Qué haces? Vaya, ¿cómo te quedas? ¿Lo mismo que vos? ¿Ah, entonces sí se reunieron anoche? ¿Anoche? Claro, como siempre, ahí estuvimos en la barra ahí con Neroceli, con los Cabezón, con el Guango. Yo tuve un inconveniente, hombre, yo no pude llegar. ¿Y cómo hicieron con esto de la comida? De la comida, como eso ya sabes, que cada vez que vamos a tomar y vamos a comer un desacuerdo. Déjate luego hasta las 5 y se tiene que irme de ese pueblo francio. ¿Y cómo hicieron con eso de la tía Rosa? Algo me enteré también de las sillas, que creo es una malita, ¿no? Malita, están buenotas. Sobre todo la de la 14. Está como para chuparse los dedos. Bueno, y ¿cómo hicieron con la situación del abuelo? ¿Del abuelo? Si abuelo está jodido, hermano. Pues eso es lo que ni tiene, ni la casa para pagar los alimentos. ¿Qué pasa ahí? Ya parece un cucumelo, ya que son presos, pasa. Pobre mi abuelo. Con la edad que tiene, su tarea va a tratar de ya no se cura, ¿no? ¿Verdad? Los juicios deben ser. Oye, ¿y a quién contrataron para la música? Es cierto, porque tú sabes que sin música no hay fiesta. Ah, la música es ya sabes que el pajarito la tocha con la guitarra ahí. Me va a contar de tomar ahí, se la amanece ahí con tomando. El otro día está directo desde los cebollados. Oye, sí, pero te escucho un poco mal. Parece que del cobrito no me vas a salir enfermo, ¿no? Ahora que para la fiesta. ¿Cómo que mal? Estando atrás de la guarita, mando con diarrea ya la quinta vez que entro al baño. Oye, ¿y es de tu hermana, cierto? Porque tengo entendido que la mayor se casó, ¿no? ¿Qué se va a casar esa hombre? Ya viene por el cuarto hijo de padre diferente todavía. Ya mi mamá la quiere botar de la casa ya porque se parece guardería. Oye, bueno, y cambiando de tema, ¿se fueron a la playa mismo este fin de semana? Claro, o sea, no, que mismo, como siempre, a coger mangos, ver los mismos, mangos, papayas, siempre trajimos. Oye, ¿y cómo? ¿Y no era montañita que se iba? No, montañita que está puro monte, eso ya, ni para aquí. Pues, al final, como Arturo se arrolla, solo va a salir por ahí. ¿Y a qué hora llegamos a la casa? ¿Qué va a llegar? Apenas llegué a la casa del bombo, no sé, me quedo dormido. Oye, primo, te dejo, mi hermano, porque parece que hablaba de uno que no deja hablar, para que se meta en la conversación y no me deja. Seguir conversando, te llamo luego, cuídate. Vamos a ver. ¿Ha sido conmigo? Oh.